amigos de Space Comics, nos vinimos a este que se llama The Toy Quest Show, hasta, no sé, es como una hora de Arizona, donde vivo, y nos vinimos a ver qué joyitas salen. Ya saben, siempre andamos buscando juguetes vintage, entonces vamos a darle. Y como es costumbre, amigos, pues vamos a entrar aquí por el primer puesto, a ver qué sale. Y miren, aquí, Batman número 10, 9.4. Este es del 2012. A ver, ¿estoy correcto? Sí, 2012. Y pues bien, está firmado por Greg Capullo. Es una pieza hermosísima. El precio, $85. Una firma de Greg Capullo. Este dibujante, Marvel Comics, DC Comics. Miren, también tenemos este Batman número 9. ¿Cómo sé la fecha? Ahí dice 7-12. Ese es el mes 7 del año 12. Night Owls de Batman, de New 52. Qué hermosa pieza. También firmadito. Y este también igualmente por Greg Capullo. Aquí pueden ver la firma. Y acá está también la firma de Greg Capullo en el anterior. Vamos a ver este, Batman número 16. Ese dice 3-13. También firmado por Greg Capullo y Jonathan, que son los dos artistas, ¿no?, que hicieron la portada y tal vez la historia también. Muy buena pieza, 8.0. Precios, sí, no estaba marcado. Tenemos este disco de las ardillas, los 3 por 20 de Chipmunks. Nunca me había tocado verlos así en persona. Y mire, dice que viene la canción exclusiva Beat It, como la de Michael Jackson. Y te puedes llevar estos 3 LPs o long play o vinilos, ¿no?, los conocemos en México, por $20 los 3. Tenemos algunos luchadores, también se los paso para las personas que lo coleccionan. Y miren, acá tienen unas joyitas. Primera aparición del Goku, dice. Who is the first appearance? First appearance of Goku. Oh, Goku. Yeah, first appearance. La primera aparición de Goku en Dragon Ball Z, el número 1. $500. $500. La primera aparición aquí en 1983-84. A ver, dice, no, 1998 es la primera aparición en Estados Unidos de Goku en un cómic. Graduada por CBCS, 9.6. Están pidiendo $500. Y ahí vemos, por ejemplo, esta. Espero que la cámara la capte. Muy hermosa pieza. Toda cromada. Crominio, no sé cómo se le llaman a esta serie de cómics, que son como con un cromo, ¿no? Vamos a ver cómo le dicen. Este reimprime el Superman 78 especial, edición especial. Y el precio es $100. Y miren, aquí viene Superman 78. Tiene 2 portadas. Qué raro está esto. Este es exclusivo de la Comic Con. Y es como un crominio. Es como los conocemos en México. A ese tipo de cómics. Y pues podemos ver varios cómics graduados de Superman. Por ejemplo, este de Transformers también, igual, con una portada especial. También número 1. Este es un... sí, es un número 1, 9.8. Y pues podemos ver los años, ¿no? Por ejemplo, este de World 33, número 1, el 423, el 2023, ¿no? Es el cómic. Uf, qué pieza. Aquí tienen esta pieza de Kamandi. Este es de Jack Kirby. Kamandi, el último chico en la Tierra, número 1. Ahí, como pueden ver ahí, el origen y todo, ¿no? Vamos a ver cuánto lo tienen. $140 no está nada mal para ser el número 1. Y we got another, y tenemos otro Dragon Ball. Tenemos otro Dragon Ball, el número 2. Como pueden ver, historia por Akira Toriyama. Estas fueron las primeras veces que salieron aquí en Estados Unidos. Este está por $40. ¿Cómo baja el precio, no? De 500 del número 1 al número 2, a 100. ¿Cuánto estaba? Y al número 2 a $40. ¿Cómo bajan estos precios?
se fueron para abajo, ¿no? Y tenemos este Ghost in the Shell número 1. Sí, sí, es también qué bonita pieza de Dark Horse Comics. Y pues vamos a ver aquí qué más joyitas haya. Ya saben que andamos buscando algo. These are all the covers I worked on. I'm actually a comic artist. Oh, yeah? Yeah, these are all the covers I worked on. Like... Y aquí la persona que está vendiendo estos cómics me comenta que él dibujó esta portada. 99.9. Que así no vemos esto en los cómics CGC. Obviamente es un cómic del 2023. Sumarian se llama. Y pues aquí está el autor de esta portada. Obviamente trae pues más a la venta porque son de él, aquí lo tenemos. Y él fue el que hizo esta portada. Y también, como lo pueden ver, está firmada por él mismo. Qué chulada, miren esto, 9.9. Son cosas que no se miran a diario en CGC. O pues esta graduadora es un poco especial, ¿no? Some bundles. Yeah, some bundles here. Okay. And if you buy a bundle, there's like a, let's see, a bundle here. It has the foil. Has a bundle. Oh, okay. And in the middle, it's the trade dress. If you buy these, I'll sign up for free. Okay, dice que si te llevas el paquete completo de su edición, trae la edición foil, o como les decía, hay otro minion, y otra edición acá, y otra en medio que trae, y todas te las firmas y te llevas todo por $50. Está él también, pues obviamente, promocionando su producto. Thank you. Thank you. Y aquí estamos tratando de pasar, amigos, pero miren, está súper, súper lleno, no hay quebrada de grabar, poco a poco ahí vamos. Ya esto que llegamos temprano, amigos, entramos, fuimos de los primeros que entramos y está súper, súper lleno. Casi, casi no se puede pasar, pero pues vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Mientras vamos grabando por aquí este puesto, y como vemos, aquí tienen a Loki y esas de Funko Pop, que ya saben que ustedes no les entramos, pero pues no nos molesta pasarlo aquí en el canal, ya que sabemos que hay muchos coleccionistas de esta línea, ¿no? Como lo pueden ver, este Spider-Man está muy padre. Yo no le entraría, la verdad, pero sí me gusta apreciarlos. Por ejemplo, pues tienen líneas que yo colecciono vintage. Entonces, como pueden ver, este pues de Star Wars, de superhéroes. Y aquí está bien padre porque miren esos agujeros que están ahí en esta granja que estamos, tipo de metal, es donde está el aire acondicionado. Se nota, o sea, no se mira, está escondido, y qué padre, porque aquí está a todo dar el clima. Aquí está ya 100 grados centígrados en Arizona, entonces sí se pone bastante duro. Tenemos, miren, esta edición especial de La Visión. Obviamente esa es la portada donde salió original. Y pues aquí tenemos el Funko, ¿no? Tenemos una niña, miren, ya jugando con estos juguetes que andan comprando. Y por ejemplo, este exclusivo de Stranger Things, a Dusty, que a mí me encantan los colores porque este parece que brilla en la noche. Ahí pónganme en los comentarios si me equivoco, para las personas que lo coleccionan, yo no le entro. Y pues miren, tienen una masiva colección ahí de Funko. Vamos por acá a ver qué vemos. Y aquí tenemos Hot Wheels, vamos a entrar a Hot Wheels a ver qué vemos por aquí. Algunas ediciones raras, por ejemplo, aquí tenemos la de Green Hornet, la de Spawn Verde. Qué padre está, esto es Johnny Lightning. Muy bonito, el color a mí me encanta, como metálico, y aún así se puede observar que ahí en puro frente del... En el guardafango de frente tiene un golpecito, creo que de fábrica, no creo que este lo hayan resellado. Y aquí tenemos a Glendo. Así lo marcan aquí, Glendo. Bueno, y aquí tenemos esta pieza medio tétrica. Algunas tortugas ninja como plushies. Aquí tenemos este Michael Jackson, muy padre. Aquí tenemos a John Travolta y toda la gang, ¿no? Toda la pandilla de este programa. Y tenemos este pitufo ochentero en su caja. Bueno, la casita, ¿no? Me imagino que viene también la figura ahí. Muy padre.
Y miren todos estos vasos antiguos. Creo que son diferentes líneas. Vamos a ver si nos topamos ahí por ahí alguno de los Thundercats o algo por ahí. Tenemos, por ejemplo, vimos algunos de Hulk. Y a ver. No, no, miren este de Warlock. Está difícil sacarlos. Qué padres que traigan estas piezas. Tenemos también de Mazo. Tenemos algunas cosas ahí revueltas, pero parece Star Wars, pero ya más nuevo. Tenemos G.I. Joe. Este por $15, algún Hulk más nuevo. Miren aquí esta pieza de G.I. Joe. Cobra Island, es la misión, por $50. Ahí tenemos piezas de Pokémon. Piezas de Pokémon, como podemos ver por ahí. Estamos muy padres. Aquí están haciendo una compra, así que nos vamos a brincar para acá. Y miren, esto es lo que quería ver yo. Capitán Power. Por $60 esta pieza, esta cajita. Y miren, tenemos esta otra, este vehículo en 40. Pero le falta esa área de la ala. Y tenemos también esta otra pieza por 40, que es de los villanos de Northrend. Esta sí no me había tocado verla completilla. Obviamente muy innovadora esta línea para su época. Muy, muy padre. Esta sí pieza de pensarse, llevarse. Y pues aquí tenemos a Capitán Power. En un display chiquito ahí. Tenemos piezas más nuevas. No es lo que andamos buscando. Vamos a continuarle por acá. Y pues miren acá, Thundercats. Tenemos a Tigro por 20. Su vehículo en 50. Esta otra pieza en $30. Creo que incluye la figura también, ¿no dice? Pero ahí tenemos al lo que es el cubil felino, Leono, Buitro, Tusca. Miren los precios, $20 con su arma. Yo creo que es una ganga porque trae su arma. Más Thundercats. Por ejemplo, aquí tenemos a Munra. Esta está por 15, muy buenos precios. Creo que voy a ver. Miren, está reparado el tanque, entonces ahí sí se mira. Pues eso sí demerita un poco el valor, ya que pues lo atornillaron, ¿no? Pero pues se mantuvo por años. Ahí también tenemos un Archer por $800. Puede ser de Takara, otra línea. Esperemos aquí le haga justicia a lo que es la luz, ya que sí está un poco oscuro. Y miren este, The Bridge Playset, de lo que viene siendo Star Trek. Ese está por $100. Yo nunca lo había visto en caja, lo había visto en exhibición. Y lo que hacen mucho es que sientan a las tortugas ninjas de Star Trek aquí y se ven hermosas. Pero pues les paso esto para los coleccionistas de Star Trek, que yo sé que hay varios aquí. He estado conociendo varias personas que sí los aprecian. Y miren, acá está esta Collector Series también. Y así se ve pues todo el estante con el Bridge Playset, lo que viene siendo la cabina, ¿no? Exactamente una réplica de lo que viene siendo la Next Generation del programa de televisión. Muy, muy padre, la verdad, impresionante. Y lo pueden ver ahí. La verdad, esta pieza sí me gustaría tenerla para darle un review y pues luego pues dejarla ir, la verdad, porque no lo colecciono, simplemente para darle un review. Y como pueden ver aquí en un ladito, tienen este tipo de salvavidas, o es como una lancha, ¿no? De G.I. Joe. Tenemos a una figura de 12 pulgadas de G.I. Joe también. Muy padres las cosas que tienen aquí. Tienen un trajecito como tipo aéreo. Y otro de soldado, ¿no? De G.I. Joe. Y por acá atrás escondido tenemos ese de Monogram. A escala para armar una pista de Hot Wheels Flying Colors. Acá está otra escondida que no alcanzo a ver. Double Look Set de Hot Wheels.
Y miren, aquí tenemos figuras vintage de Star Wars. Y ahí tenemos un Lamborghini. Seguimos ahí viendo las figuras de Star Wars vintage. Y miren esto, tenemos la mujer biónica. Un poco ya acabadona la tela. Le dieron cariño. Y como pueden ver, aquí también tienen camisetas antiguas de Star Wars para niño. Que sí es raro de ver, ¿no? Y miren esto, aquí tenemos como un store display de Hot Wheels. Hasta acá abajo, desde que viene siendo el display ese. Aquí tenemos la cajita de la Bionic Woman, me imagino que es esa. Ahorita vamos a preguntar. Y algunas otras piezas de Hot Wheels ahí guardaditas. Y miren ese soldado hermoso con su caja, ¿no? No veo los precios, amigos, si no se los pasaban. Y aquí a continuación tenemos, pues, para los que le entran a Hot Wheels, tenemos algunos Redline muy hermosos. Imagino que diferentes precios. Bueno, aquí los marcan, creo que 35 cada uno. Por ejemplo, este, vamos a ver este. Qué chulada. Miren el brillo, hermosísimo. Y esa así por $35 te lo llevas. También da a agarrarlos porque pues se puede pelar, ¿no?, lo que es la pintura, y pues no hay que lastimarlos. Estos están por $40 cada uno. Estos también por 40. Para los que coleccionan Redlines. Aquí tenemos de la época original, es 35 cada uno aquí. Y estos están en 50, ¿no? $50 cada uno. Acá tenemos de 25. Vamos a ver este. Está bonito. Miren los colores, amigos. Me da miedo agarrarlos. $25 cada pieza. Miren este. En $25 te puedes llevar esta piececita. Muy, muy bonita. Qué chulada, la verdad. Hermosa esta pieza. Y por $25 no está nada mal. Ya me da ganas de traerle otra vez a Hot Wheels. Pero no, no, no. Y acá sí, miren. Por ejemplo, esta. Estas sí están protegidas. En su case. Aunque, como la pueden ver, se mueve para arriba y para abajo. $75. Y miren las piezas aquí. Esta de color rosita. Veanlo, amigos, tarda en enfocarla el brillo, ¿no? Tarda en enfocar la pieza. Esto lo están dando en $125. Pero miren el color. Qué hermoso está, la verdad. Y pues así nos podemos pasar horas y horas. Este parece un DeLorean. Pero no lo es, ¿no? Parece. Qué hermosura de pieza. Este está en $100. Acá tienen más adentro de la caja, por ejemplo esta. Esta están pidiendo $125. El color está hermosísimo. Pues nada más les doy un pasón de lo que podemos ver aquí en los shows en Arizona de Hot Wheels. Muy, muy preciosos. Muy precioso todo. Bien. ¿Cuánto carrito tenemos aquí? Pues les doy un paso nuevamente a todo. Estos estaban en 50. Estos en 25. 25. $50. Vamos a ver este. Que también está muy hermoso. Por $25. Tarda en enfocarse. Ahí está. $25. No, no, es que... Qué chulada hacía Hot Wheels en su tiempo. Los viejitos, ¿no? Es lo que me gusta a mí. Y miren, tenemos algunos libros de Daniel de Menes. Hace poco con mi esposa vi lo que es la película. Y súper, súper cura. Obviamente, pues me tocó también ver los periódicos antiguos. Donde venía las historietas de Daniel la amenaza, ¿no? Travieso Daniel. Por acá también tenemos plushes de Pokémon.
para todos los coleccionistas de Pokémon. Está pegando bastante, volviendo a los shows. Y por acá más antigüedades. Tenemos también este ómnibus de Spider-Man y pues podemos ver al presidente que salió en la portada. El día de la elección, ¿no? A Obama. Y aquí tenemos una pieza de Mattel de 1962, una muñeca por $40, me dice la vendedora que era de ella, de niña, imagínense. La tiene desde esa época, qué padre está, nunca la había visto también. Y miren, aquí tenemos una colección completita de Silverhawks, los estados pues se ven más o menos. Como los pueden ver. Sí. Como lo pueden ver, aquí están todas estas piezas. Una colección completa de Silverhawks. Ahorita vamos a preguntar cuánto van a pedir por ella. Aquí tenemos también de Lone Ranger, una pieza ahí intrometida, ¿no? Y muy buenas piezas aquí, toda la colección completa. Vamos a preguntar por ahí ahorita. Dale aquí. Y pues aquí tenemos el 3-pack de Sandman. Dicen que los Silverhawks nomás los tienen en exhibición. Ya me había yo ilusionado para llevármelo, pero pues no. No lo quieren vender. Tenemos un Ecto 1. Muy padre. Pues le damos un rol aquí, le han ocupado aquí el vendedor, pues no lo queremos estorbar. Y pues tenemos ese Citripio, muy buena pieza. Y acá abajo también tienen juguetitos. Bien padre. You got a good deal then. Por ejemplo, aquí tenemos este Citripio. Muy chulo. Tenemos al Inspector Gadget también. If you like something, come and I give you a better deal. Yeah, Godzilla, I've been... ¿Por este vino? Oh, I'll take $10 for that. Muy, muy bueno. Just because I just feel fucking... Miren, ahí lo agarramos en la venta al camarada y pues, oh. No quiere venderlos, dice que no, güey. No. Bueno, ni modo. No quiere venderlos a todo el galáctico. Y acá tenemos G.I. Joe. Vintage, antiguito. Obviamente son como para coleccionistas, ¿no? Reissues. Son basados en los 60s, estos que están aquí. Como los pueden ver, ediciones especiales, ¿no? Para los verdaderos coleccionistas que todavía siguen buscando esas líneas, ¿no? Y poco a poco, pues van desapareciendo los coleccionistas de esa época, lamentablemente, ¿no? Pero todavía hay algunos como yo que los apreciamos, yo tengo algunos en mi colección. Y pues también les pasamos carritos pequeños. Aquí tenemos estos de Indiana Jones. Tenemos a Sala por 15. Tenemos otro ahí. Ucha Warrior por 15. Tyro Swordman. Este también está en 35. Matt Williams en... No, pues este no dice precio. Ah, no, ahí está, $10. Y varias piezas más, modernas, viejitas, de todo tienen aquí. Y aquí pues continuamos mostrándoles piezas para coleccionistas igual. Tenemos algunas, creo que son Monster High, creo. Y pues miren los precios, ¿no? O sea, yo me compro un G.I. Joe con esto. O alguna pieza que ande buscando, ¿no? De colección. Pero cada día descubro que hay... ¡Wow! Mira los precios, $260 por una Monster High, $125, y estaba en clearance, en $9, y miren cuánto está ahora, $260. No. ¿Qué opinas, chava? ¿Te llevarías una para ti, para jugar? Pues, no. Wey, $135 por la Drácula esta, no manches. Ha subido de precio. No manches. Esta sí, miren, a dólar cada uno, qué diferencia, ¿no? O sea... Las jugaron, ya no las quieren. Pero esta. $260. Me sorprende que
pues esta línea ya sea coleccionable, todavía es modernona, ¿no? ¿Qué será? No, todavía es, ¿qué? 2000, ¿no? Miles, en 2010, algo así, ¿no? No, no, macho. No. Si la agarras mucho, te la llevas, ¿eh? Te vas a convencer, chava. ¿Qué serán? ¿2000? ¿2014? ¿2014? Y ya anda... ¿En 10 años? En 10 años ya anda en $210. Me convenzo que cada vez pues, el coleccionismo es mucho más alto. Y ahí está la prueba, ¿no? Y pues miren, aquí le estamos dando otro pasón aquí. Miren este Ghost Rider, $15. Podemos ver toda la línea. Está Southport en 30. Esta yo sé que mi hijo Lolo me ha dicho, papi, yo la quiero. La Loca Academia de Policía por 40. Piezas más modernonas. The Hobbit por 280. Wow. Son líneas que me sorprende porque yo no le entro. The Lord of the Rings. Y pues los precios que pueden alcanzar, ¿no? O sea, sorprendentemente, ¿no? Tenemos aquí a este Guasón por 30. De las series animadas. Tenemos estas piezas. También tenemos a esta Evelyn. Obviamente ya es más moderna para coleccionistas, hecha, intentada directamente. Tenemos a Bane, esta está en 20. Miren esta pieza, ahora sí, tenemos el USS Enterprise, pero este es de Mego, que hace rato vimos el otro, el más moderno, pero este sí es el basado en el vintage por $160, ¿no? Y miren acá arriba, vamos a dejarla pasar esta pieza, Tony The New. Esta sí, no me había tocado verla nunca en persona. Esto también de la línea de Mego. Y también tenemos a Action Jackson. Este está por 60. Wow. Como pueden ver, piezas más modernas. Que de algunas pues no les sé a las líneas. Simplemente se las paso para que ustedes pues le den un ojazo de lo que se pueden encontrar acá en los shows. Es así, es el Barbie Dream Pool, la alberca de la Barbie. El set está medio locochón ahí. $100 están pidiendo por ese set. Y esta pieza que quitamos de aquí de Star Trek, están pidiendo $85 de Mego. Eso es lo que estamos buscando nosotros, juguetes vintage, amigos. Por ejemplo, ahí tienen ese Terminator en $30. Y vamos a ver aquí ahorita este puesto. Ahí tienen películas, que es lo que andamos buscando. Y miren, amigos, aquí continuando en este puesto tenemos algunas de las películas que le estamos entrando poco a poco, a ver si nos topamos alguna. Ahí tenemos toda la colección de Rocky, las de Alien. Y miren, He-Man, toda la Season 1. No son las vintage, ¿no? Por aquí vi alguna. Esta de Tortuga Ninja, $5, obviamente se puede pues ofertar. Terminator 3, $5. Muchas piezas ahí de terror también. Clásico, ¿no? Por ejemplo, este de Rocky Horror Picture Show. Esta nunca me ha tocado verla. Y varias piececillas ahí. Charlie Chaplin. Go ahead. Thank you, man. We'll come back. Y miren aquí, más piezas revueltas de todo tipo. Estas yo sé que hay algunos que las coleccionan también. Aquí tenemos un Xbox con sus controles, todo el show ahí. Y miren, aquí venimos a dar donde hay G.I. Joe. Miren este. Snack Ice por $35. Esto está muy bueno. Te voy a preguntar a ver cuánto le bajamos. Y miren este. También por $35. Free Fall. Caída libre. Y este yo lo tuve de niño también. Este está en $25. Nomás que miren, pues está mochado a la mitad. Tenemos este Snow Storm. Completos, ¿no? Noventeros. ¿Cómo se ve? Por los colores brillosos, ¿no?
Tenemos este también, Rampart por 35. Esta pieza, mira, Scoop. Pero sí, no lo veo completo. También, esto sí, me tocó también tenerlo de niño noventero. Black Viper. Parece que está completo, esto está por 30. Esto es una arma, ¿no? Tenemos a Gunho por 30. Este sí, parece que está completo. Tenemos también a Coroner Courage. Este está por 25. Tenemos a Destro. Este está completito en 40. El General Flag. General Flag por 40 dolaritos. Y está completito también. Aquí tenemos más armas. Deep Six por $20. Eso está muy bueno también porque tiene sus mangueritas y todo. Y de hecho, esos tipos de mangueritas de G.I. Joe sirven para las de Kenner, ¿no? Para a Boulder Kill, por ejemplo. Se pueden reutilizar. Cross Country. También noventero. Tienen esta pieza. Kick Wiper en 25. Hey, there's a box of cars down there. Is that you selling those? Beach under the table? 25. Pathfinder, wow, qué pieza hermosa. 30. Esta también trae mucha nostalgia y trae sus dos metralletas. Su cortadora ahí de zacate también. Muy, muy padre. Piezas que tuve de morro, ¿no? Miren, aquí está un Scarlet en 30. Tipo Street Fighter, ¿no? Se tiran su. Tienen como ven la cintura diferente, tienen sus patadas karatecas. Y como pueden ver, aquí está también a Bazooka. ¿Cómo podemos saber que estas piezas son noventeras? Miren los colores, así como chillones. Igual las tarjetas, miren las tarjetas, cómo están los colores que les pusieron a Scarlett. Contra una pieza, pues, de los ya finales de los 80s, miren las tarjetas más opacas, el mono más diferente. Este es, ha de ser como un 89, si no me equivoco. Igual este. De Night Creeper. Y acá tenemos otro escondido. Este es Big Bird, si no me equivoco. Sí, es Big Bird. Y está completo también. Igual, noventero. Miren los colores de los cohetes, ¿no? Muy padres piezas. Aquí tenemos Power Rangers. Capitán Cavernícola. Tenemos Bootleg, tenemos a He-Man y Skeletor. Miren, ahí tenemos un Caballero del Zodiaco. Tenemos un Mazinger también, Bootlegiano. Y muchas piezas más. Miren, aquí, amigos, llegamos a otro puesto. Miren a lo que viene siendo Tortuga Ninja. Súper, súper precios tienen también para estos. Estaba viendo que los tienen 30 cada uno. Tienen a lo que viene siendo este Psycho Circus. Y miren esta tarántula araña Spider de lo que viene siendo He-Man. Piezas hasta de Dragon Ball. De todo tienen aquí. Naruto. Dragon Ball también. Hey, Chucho. Tienen más Dragon Ball. Chucho. Tienen esta pieza de Cobra. Todo el conductor. Es el vendedor que hay 40 y me la llevo. Oh, aquí miren, tienen piezas diferentes. ¿Encontró? Mira esto. Agarró bueno, ¿no? Muy padre. No, nomás el. Como pueden ver aquí. Miren, está Elite Trace acá abajo. Seguimos buscando. Salga algo bueno por ahí. He-Man. Aquí tienen de Thundercats, el Hovercat. Pero le falta el vidrio, ¿no? Tienen otro He-Man Bootleg. Tienen esta pieza de Tortuga Ninja. De los K-Man. Tienen a Leonardo. Tienen el Super Powers.
Skeletor media botas, Tortuga Ninja otra vez ahí, muy padre las piezas. Miren, miren aquí cartas de Pokémon, esos saben que no le entramos, pero por aquí pueden ver también piezas de Dragon Ball, está muy padre como tiene su base ahí, piezas de He-Man. Miren, ahí tienen a lo que viene siendo de los Thundercats, varias piezas. Y pues para allá, piezas más modernas ya que pues no le entramos. A ver aquí abajo que sale. Tienen más bootleg mexicano. Por ejemplo, esta gárgola. Miren que nos topamos aquí, amigos, este case, este coleccionable, collector case de Star Wars. Y esto es lo precioso, ¿no? Poderlos ver así. Vamos a ver los precios. Está Yoda por 100. Y le falta su bastón. Tenemos a Chewie por 40. Este por, este look por 20. A Luke Piloto en 20. Miren, el granjero look. Este está en $100. Tenemos también este piloto por 20. Vader, como lo pueden ver, en 40. Y ahí lo alcanzó a ver el puntito, ¿no? De apenas la, el Ice Server. Tenían una Leia en 5 que ya se vendió. No lo alcanzamos a ver. Este está en 20. Lando en 30. Como lo pueden ver con su arma. Eso es ya casi muy raro. Muy buen precio. Obi-Wan por 20. Y vamos a ver. Este ya es nuevo. Pues lo tienen en 10. Este está en $15. Este está en 15, le falta su ropita. Tenemos uno de los pilotos, Alok, 20. Este está en 15. Y este está en 20. ¿Qué opinan de los precios de cada pieza? Ya se los mostré ahí. Y aquí también tenemos de Toy Biz. Qué buenas piezas. Aquí tenemos a Pyro. Sí, no sé los nombres, pero se los voy a pasar a todos. Cable. Toy Biz noventero, ¿no? Ahora que está X-Men 97. Está volviendo a resurgir poco a poco. Poquito a poquito está saliendo. Por ejemplo, este Banshee, que es del equipo original, ¿no? No sé si le faltan eso, sí, las armas. Tenemos otro cable. Sacaron varias piezas de cable. El hijo de Cíclope y Jean Grey. Y tenemos a la mujer invisible con este tipo de mochilita. Y miren, acá tenemos más piezas de Toy Biz, de X-Men, ¿no? La mayoría. Acá tenemos Transformers más modernos. Tenemos un Joker en 20 de Mega. Piezas más modernas también, más nuevas. Ahorita queremos ver los videojuegos, pero hay gente aquí viendo, entonces les doy un pasón por acá, por atrás, mientras la gente camina. Como pueden ver, está súper, súper lleno donde estamos. Muy bonito lugar y está súper fresco. Miren, aquí tenemos a Mr. Potato Head por 40. Batman de Hush por 25. Imposible de caminar aquí en estos espacios, parece el Rock Show. Muy apretadillo nos tocó. Miren este de G.I. Joe por 12, esta lanchita. Y le faltan pues todos sus cohetes. Otra pieza de G.I. Joe por 20. Los pitufos todos por 20. Otro vehículo de G.I. Joe, ese está en 35. Otra pieza de G.I. Joe ahí abajo por 25. Another Baltasar. Miren, 007 por 25. El mundo no es suficiente. Ahora sí, ya nos dejaron ver los juegos aquí. Tenemos este X-Men Capcom, All Stars, Diddy Kong, ese está padre, ¿eh? Pokémon Stadium, ese está por 25.
Mario Golf. Tenemos otro Mario Golf ahí. Diddy Racing Kong. Este es Super Smash Bros. Este está en 35. Double Dragon. Miren qué piezas tenemos aquí. Por ejemplo, ¿quién lo jugó? Donkey Kong 64. Pónganme en los comentarios ahí cuál se llevarían. Tenemos el Street Fighter para Super Nintendo. Por 20, qué padre está esta pieza. Este no lo tengo. Tenemos bien ese de basketball por 25. Muy, muy padre. Pues amigos de Space Comics, venimos ya saliendo de este show. Ya nos llevamos unas joyas para la colección. Después les damos un review. Y espero lo hayan disfrutado. Nos den like, se suscriban. Nos vemos en el próximo show.